Mira, uno de los testimonios más fuertes que tengo es el de una mujer venezolana que venía, obviamente en su país sí tiene bastante problemas, sin embargo, no conoce el sistema y viene a ver cómo ella puede estar en este país y se encontró con esta situación, donde le revisaron todas sus maletas, donde le quitaron su celular, donde la retuvieron casi por 24 horas y después de 24 horas detenida, entonces la llevan a un cuarto, le hacen la pregunta, después de la pregunta la meten en un sistema y la llevan al centro de detención. Pasó más de un mes y una semana, y realmente las experiencias que ella ha vivido, las experiencias que ella cuenta, en lo personal me removieron muchas historias, porque recuerda que yo tengo un hijo que fue deportado y que también estuvo preso en un centro de detención, y la historia de ella, más la historia de otro muchacho que estuvo detenido por 7 horas, que es un muchacho que vino a hacerse una diálisis, porque en Venezuela lamentablemente no hay insumos, y el muchacho casi que se choca en el aeropuerto, y esa es la razón por la que le dan la libertad, porque lo que les estaban haciendo era llevándolo a que él confesara que tenía miedo. Y él le decía: Señor, el único miedo que yo tengo es el miedo de morirme. Si usted no me deja salir, no voy a llegar a tiempo a hacerme la diálisis. Y sin embargo, la presión era tan fuerte que el muchacho dice: Yo estuve a punto de confesar que sí tenía miedo. Y yo sabía que si yo decía que tenía miedo, me iban a meter en el centro de detención y qué iba a pasar con mi diálisis. Afortunadamente, ese muchacho se ha podido hacer la diálisis. Sin embargo, tiene un trauma muy grande. Como dice, yo no vine a este país ni a hacer una molestia, ni a hacer una carga. Yo vine a pagar mi tratamiento porque en Venezuela no hay tratamiento para mí. Y lo menos que quería era conseguirme con esta realidad. Así como grupos familiares que me han escrito y me han dicho: Aboga por quienes no tenemos la voz, por quienes ya no podemos regresar a ese país. O sea, un grupo familiar que a lo mejor tenía una visa de 10 años y que acostumbraba a venir a viajar, a pasear aquí, y de repente se encuentra con la cancelación de su visa, con obviamente la anulación de esa ilusión de traer a sus hijos a pasear a los parques de este país, y lamentablemente no tener más esa posibilidad. Yo creo que sería una irresponsabilidad por parte de nosotros, que somos líderes, quedarnos callados y no ser la voz de nuestros hermanos y pedir un poco de discreción y pedirle a nuestras autoridades que abran una investigación y comprueben o descarten que en Venezuela y a los venezolanos se les están cometiendo discriminación en el arribo al aeropuerto.